proyecto importante para la ciudad y un proyecto en el que la Consejería del Gobierno de Andalucía está firmemente comprometido, porque estamos convencidos de que de la ejecución de ese proyecto se van a derivar muchas ventajas en términos de oportunidades para las empresas. Y hablar de empresas es hablar de empleo, es hablar de vitalidad en un territorio. Yo estoy convencido que Linares va a ser capaz de recuperar el pulso que ha tenido durante mucho tiempo. Es una ciudad importante en Andalucía, luego lo es en Jaén, la segunda ciudad más importante de Jaén. Tiene una tradición industrial suficientemente potente y un capital humano capaz de seguir avanzando. Necesita efectivamente que seamos capaces entre todos de ir poniendo condiciones para que las empresas encuentren oportunidades y vean ventajas comparativas. Que haya un parque como el que hay en Linares con un ramal ferroviario conectado directamente a la red ferroviaria de interés general del Estado es un valor añadido importante que reduce los costes operativos de las empresas. En el ámbito de la logística, una parte importante de los costes que soportan las empresas tiene que ver con el tránsito de mercancías, tanto con el aprovisionamiento de materias primas como con la salida de mercado. Si somos capaces de construir esto, estaremos ofreciendo a las empresas un lugar preferente para el enclavamiento de sus instalaciones para que puedan competir con ventaja en un mercado, saben ustedes, un mercado abierto, internacional, muy competitivo, pero que evidentemente tiene que ser el escenario donde nos desenvolvamos con ambición, con realismo y con ambición. Es un proyecto que le queda por concluir en torno a una inversión de 10 millones de euros, aproximadamente, algo más de 9, que dentro de pocas semanas vamos a tener el reinicio de las obras y que por tanto vamos a poder concluir a lo largo de este año 2018, que va a ser un buen año para Linares.